Cuarta partida, ya estamos en directo. Cuarta partida, Vodafone Giants 2, Kif 1. Terrible lo que acaba de pasar. Futuro, la verdad que nadie se podía esperar tal paliza de Kif, que reacciona y le va a dar emoción a la serie. Tenemos alerta roja, hay partido, hay serie. Kif, que en un draft que parecía desfavorable, están muy contentos los chicos de Giants con la composición que habían elegido y además tenían ventaja en el early game, ha cometido un montón de fallos siempre derivados de jugadas en la top lane. Tuiteaba a Fernando Cardenete que, bueno, cada top laner, bueno, cada competición tiene a su Juni, ¿no? No está bien Oyopa, la verdad. No, no está nada bien, no se encuentra cómodo. Y es cierto que ahora ha jugado Irelia, un pick de confort, pero claro, no ha sido una Irelia contra Nar o Kennen, ¿no? Que es lo ideal. Ese counter matchup que hacen en el lado rojo, se ha enfrentado un Cho'Gath, jugadas raras con Sen, Future y un Yopa que hoy… Bueno, desde luego que Giants no está teniendo Yopa dependencia en el día de hoy. No, están saliendo otros nombres. Está saliendo Razor, Deadly también ha hecho muy buena serie. De hecho, con Jin no había muerto en los primeros 25 minutos de partida en este mapa que ha perdido Giants. Pero bueno, al final yo creo que tienen que mantener la cabeza fría y seguir con la misma mentalidad. Estamos a un mapa de meternos en la final. Vamos a hacer las cosas bien. Ahora tienen el lado rojo, tienen ese counter pick para la top lane. Vamos a ver cómo lo utilizan. De momento, Graves baneado. También van a banear a Graves, terrible. Talilla, Ryze y Gragas. Cuatro mans de junglas. Podría ser un quinto aquí, pero bueno, creo que ya es forzar demasiado. Pero Kindred incluso podría ser. Le quitan Graves a Aesthetic, van a quitar también a Varus, así que a Kali abierta no va a querer first pickear al equipo de Kif. Keister en futuro que podrá jugar su cuarta a Kali en esta serie. No me está pareciendo una Kali decisiva, también te lo digo, ni en las victorias ni en las derrotas, No, en las victorias se ha dedicado siempre como a coger split push en una línea y dedicarse a farmear, meter presión, pero eso lo puedes hacer con otro tipo de picks que no son necesariamente a Kali. No estamos viendo pues la Kali de Bjergsen, desde luego que no. Y todo el potencial de campeón tampoco, porque no está apareciendo ninguna jugada. Yo creo que para jugar tanto en línea y seguir farmeando hay elecciones mejores. Primera rotación de Kindred, esta vez se la va a quedar el equipo de Vodafone Giants por ese first pick de Kai'Sa y vamos a ver también con que castigan. Brown está abierto, te lo podrías llevar. Además, en la combinación con Kai'Sa le tenías un pick importante y podría aparecer incluso Draven. Bueno, sorpresa y noticia, No va a poder jugar ni Graves ni Kindred a Aesthetic. Se va a ver muy perjudicado en este cuarto draft. Hay, como tú decías, Future, cuatro junglas baneados, Kindred piqueadas y que cinco junglas que no va a poder utilizar. En este caso, Aesthetic, Tristana. Va a repetir Deadly con Tristana. Sí, yo creo que le gusta mucho el pick a Deadly y no debe de jugar Draven o no debe ser uno de los campeones que tenga practicados, porque el matchup contra Kai'Sa, si además puedes castigar eligiendo el support que tú quieras en primera rotación, es muy, muy desfavorable para el tirador del equipo de Kif, Poppy, que podría ser una de las selecciones. Sabemos que ha aparecido también en la jungla, que podría ser el pick de Aesthetic. Sejuani también está abierta si la quieres utilizar y parece que esa Kai'Sa va a estar acompañada de Alistar. Alistar, Kai'Sa para la botlane de Kif, 3 de 11 que lleva Poppy. Win rate bastante bajo, no es el campeón que está muy fuerte. Y como tú decías, Future, habrá que ver a dónde va Poppy. Se puede ver en la jungla. Tú te quedas Alistar, yo me quedo Brown. No tengo ningún tipo de problema, aunque Vodafone Giants parece que se está pensando el pick. Pero imagino que quieren dejar la mid lane para la segunda rotación. Akali, como decíamos, sigue abierta también. De Nick con una cara de concentración absoluta. Va a ser Brown. Así que Future, vamos a ver a qué focusea el equipo de Kif. ¿Crees que va a ser Yopa? ¿Crees que va a ser Keisteran? Debería de ser Yopa. Yo creo que tienes que intentar proteger a Orome lo máximo posible, suponiendo que Vodafone Giants va a usar el counter pick para la top lane. Era Brown sí o sí en esta rotación, porque le quedan muy pocos supports a Tristana con los que tenga sinergia. Brown es uno de ellos, Alistar te lo han quitado y si no, el equipo de Kif te lo iba a denegar en la segunda fase de banks. 4 segundos, vamos a ver aquí donde decide castigar Vodafone Giants. La LeBlanc deshace que la jugó en la primera partida, no con mucho éxito, y va a estar denegado. Bueno, lo hizo bien, Sí, luego tuvo… A ver, la teamfight en el rojo es mala, pero la partida… También es cierto que no otra teamfight deletea a Deadly. A mí me ha gustado, No, no creo que haya sido una mala LeBlanc. Así que vamos a ver qué hace el equipo de Kif. Como tú decías, quizá tienen que banear a Yopa para proteger un poco a Orome. Pero Yopa también es cierto que lo juega todo. Así que, bueno, va a ser Jayce. Todavía no sabemos si va a ser Poppy Top, pero han baneado a Jayce. Bueno, un campeón que lo vimos en el quinto partido, en las finales de Norteamérica. Lo jugó el equipo de TSM también desde el lado rojo contra Echo Fox. Yo creo que Yopa hasta se ha sorprendido un poco, ¿no? Sí. Porque es cierto que el pick de Jayce en NA fue muy específico contra Kennen. Además, te voy a decir una cosa. Jayce va con la partida de Haunter 12-23 en series al mejor de 5 en Norteamérica. Hay un meme que siempre se utiliza mucho en el chat de Riot y demás, que es NA Jayce. Que es por eso, porque siempre lo utiliza mucho para counterpicar desde el lado rojo en series al mejor de 5 y nunca le sale bien. Haunter ha roto un poco el meme, pero las estadísticas de Jayce en series al mejor de 5 siguen siendo horribles. Sí, de hecho lo jugó muy bien Haunter, tuvo el error, lo recuerdo perfectamente. Esa serie la verdad que la vi, vamos, tuvo el error de intentar pushar Kennen y desde que le hizo la kill 1 contra 1 fue terrible. Orianna, una campeona olvidada estas últimas semanas,
El nerfeo parece que le ha pasado factura, aún así que Eastland va a volver algo más habitual, ¿eh? Al final, Future, el propio Giants te ha dicho que no le ha o no confía tanto en Akali, porque no está ni picada ni baneada y no han optado por ella, ¿eh? Sí, han insistido mucho en ella y al final parece que van a liberar un poquito de presión sobre ese pick. Se han quedado con Orianna. Recordamos que en el parche 8.16 le bajaron la resistencia mágica base, ha pasado de 40 a 36. Contra los APs en medio, pues deberías de sufrir un poquito más, sobre todo en los primeros niveles. Y va a jugarse contra Zir, que es un matchup que veíamos hace 3-4 años, lo hemos visto muchísimo en el LCS norteamericana también, sobre todo cuando juega gente como Fediven y Cho'Gath. Para la top lane va a ser... A mí la setup de Kiv me gusta bastante, ¿eh? Sí. Me parece una setup bastante completa, la verdad. Cho'Gath y Poppy... Hiper fuerte. Tienes una frontline espectacular. Son tres tanques, al fin y al cabo contando Alistar. Y tienes dos carries que escalan hasta el infinito. Oh, tienes un lane game terrible, la verdad. O sea, dos de los mejores tanques del juego. Y Yopa no va a sorprendernos con nada. De hecho, se ríe. Lo decíamos, Future, Ornn, otro de los tanques que está muy fuerte. Hay dos en el equipo de Kiv, como son Poppy y Cho'Gath. El otro quizás sería Doctor Mundo, aunque ahora se ve menos. Así que bueno, dos setups. Hombre, viendo los medios, viendo los equipos, debería ser una partida de 45 minutos. Una partida larga, una partida con dos setups que escalan muy bien y con dos carries Future que deberían buscar el late game, sobre todo Tristana. Pero claro, es que al final también Kiv, es decir, lo que dices, tienes a Zir. Sí. Es muy difícil pushar contra Zir, es muy difícil pushar contra Orianna, dos magos con muchísimo wave clear. Yo creo que podemos ver una partida de late game, pero de late game, ¿eh? Con el último pick podía elegir Vodafone Giants un poco como quería que fuese la partida. Si escoges un campeón agresivo, tú vas a ejecutar más split push, te interesa menos juntarte, porque el equipo de Giz está enfocado completamente a 5 contra 5 y a las teamfights, pero con el pick de Ornn al final dices, bueno, pues el fuego con fuego, nosotros también vamos a teamfight, vamos a ver qué equipo las ejecuta mejor. Sabemos además que es una de las especialidades de Giants. Si tú no tienes la setup de triple tanque, solo tienes dos que son Ornn y Brown, pero tienes el respiro de Cordera de Kindred, tienes doble tirador que en late game también puede marcar la diferencia, así que vamos a ver qué equipo lo hace mejor. Se van a dar la mano los dos entrenadores. Vamos a empezar ya con el cuarto mapa, Sarks, que va a llegar un poquito más tarde. Y Kiv, desde luego, que orgulloso con esta temporada. No solo llegan a semis, les quitan un mapa. Y Future, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado el primero, eh? Yo creo que Kiv ganaba el mejor de 5, ¿eh? Sí, sinceramente, yo me auguro a aventurarme y yo creo que quizá hubieran ganado el mejor de 5, ¿eh? Pero al final el casi no sirve de nada, ¿no? También Misfits casi gana ese Cat Telecom. Al final los casis se quedan en eso, en un casi. Giants también, oye, ha jugado sus cartas para ganar. Nadie te regala una victoria. Y es un 2-1. Pero Kiv sabíamos que iba a pelear hoy. De hecho, con lo de los casis, tú siempre te pones a hablar con la gente y casi futbolistas profesionales ahí. Más de un millón. En España, posiblemente más de 2 millones. Sí, sí, sí. Entonces eso no sirve de nada, amigos. Kiv aún así que, bueno, está muy motivado. La verdad que hay un montón de gente en el plató. Diría que, bueno, está lleno, como entenderéis. Pues no es un plató con mucha capacidad. Digamos que es como un chiringuito, ¿no? Pero un poquito más grande. Hay como 50 personas, mucha gente de Kiv, sobre todo parte del staff, y han empezado a gritar. No sé si se ha escuchado en el directo. Sí se puede, montando un jaleo brutal. Ya sabes que en Kiv Future aproximadamente trabajan 136 personas y han venido todos hoy aquí. Me recuerda a veces un poco Kiv a rollo ultras del Panathinaikos, ¿no? No son muchísimos, no son legiones. Hay equipos en España que tienen más fanbase, pero que hagan más ruido, igual no. Sí, sí. O sea, tú además, lo bueno con la gente de Kiv es que tú vas por la calle y posiblemente hay muchas opciones de que te diga yo trabajo en Kiv o he trabajado en Kiv. Es un staff Future, ya te digo, de 150 personas, ¿eh? La Kiv Actitude se nota, se ve desde lejos. Por la mañanita un poquito de Kiv Actitude Future, tú para ir al gimnasio lo sabes, ¿eh? Un poquito de Kiv Actitude. Bueno, pues el partido que ya ha empezado, vamos a tener un inicio totalmente estándar, no va a haber movimientos, empieza en el rojo Razor, que empieza en el rojo Aesthetic, así que bueno, lo normal, veamos a dónde se dirigen los dos junglas y sobre todo Future. Bueno, es que dos magos en medio, los dos empiezan con poción de corrupción. Esta partida va a durar 45 minutos. Sí, bueno, el plan de partida de los dos equipos es claro. Vamos a llegar a nuestros picos de poder, que son tres ítems de Tristana, tres ítems en Orianna y Kindred con dos ítems completados además del de la jungla. Y a partir de ahí vamos a intentar buscar 5 contra 5. Entre Tristana y Kai'Sa, siempre lo digo, creo que Kai'Sa en late game es el AD carry que más pega. Tengo la sensación de que pega incluso más Tick of Mao, pero es difícil pegar. Con Tristana pasa todo lo contrario, ¿no? Es muy fácil pegar, aunque creo que tiene un poquito menos de daño. Orianna contra Zir, para gustos colores, depende un poco de cómo Orianna utilice la Shockwave.
Uf, y yo Ornn, no sé con quién quedarme. Contra Cho'Gath igual sí que prefiero a Ornn. Ornn en late game me parece muy muy bueno, ya no solo por la pasiva, sino que con el escudo, el knockup y la cabra tienes una iniciación prácticamente... Ornn, que de hecho a futures se piquea bastante poco, ¿eh? Es cierto lo que tú comentabas antes, que al final Cho'Gath también te da otra case, otro tipo de utilidad, te viene muy bien para rushear objetivos, te stonea muchísimo en las peleas, ya no solo por los 6 millones de vida, sino por el flash mordisco, que siempre te, de alguna manera te está o te crea un handicap, ¿no? A la hora de pelear. Yo creo que siempre es peligroso tener a Cho'Gath delante, además de, por supuesto, los 7000 de vida que puede llegar a acumular. Pero bueno, al final, oye, los dos equipos han jugado sus cartas. La verdad que veo dos setups bastante equilibradas. Eso sí, Razor, primera vez que vamos a verle con un jungla agresivo de verdad, con Kindred, y primera vez que Aesthetic va a jugar un jungla tanque. No puede jugar ni Kindred ni Graves. Siempre recordaré palabras de Guiloto, que ahora está entrenando al Schalke, que nos comentaba que en partidas decisivas o en quinta partida o mejor de 5, el equipo que tenga más tanques siempre es el que gana. Esa era su filosofía, ¿eh? Sí. Hombre, habrá que hacerle caso a un semifinalista de la LCS europea. Le veremos, de hecho, el viernes aquí en la LVP. Arriba van a gankear ya Yopa. Tiene que flashear. El flash, la verdad, Future, que no le ha servido para mucho, pero la ruptura de Cho'Gath ha sido malísima y eso es lo que le va a salvar. Diré que tendría que haber tenido un poquito más de paciencia Rome, porque era free kill, ¿eh? Con la ruptura yo creo que se muere 100%. El que tenía que haber esperado un poquito era Aesthetic para estamparle. Si tú también te quedas aguantando, a Yopa le sacas el destello, después le puedes estampar lateralmente. Creo que al acercarlo muchas veces, sobre todo a nivel 3 y demás, no te sirve para nada. Si no conectas el stun es muy difícil conseguir la kill. Y Razor que aparece en medio. Ojo con Razor, que hace que va a tener que gastar el derrape shurimeño. Hablando de Guiloto, bueno, campeón con Giants, el último campeón con Giants. Fue entrenado por el propio Guiloto, también estaba Naruterador por ahí, por supuesto. Y Guiloto, que bueno, si Fnatic llega a la final, el que gane del Schalke Vitality está en mundiales, ¿eh? Uno de los dos portugueses míticos que pasaron por aquí, Attila o Guiloto, cada uno en su rol, entrenador ya de carry, también Gizuke y Actual, por supuesto, llegarán a los mundiales Future. Parecía, en enero decíamos, bueno, tienen opciones, pero lo normal es que quizá no lleguen. Ahora es muy real. Ahora es muy real, ¿eh? Han demostrado los dos, tanto Attila como Guiloto, que son muy, muy buenos. Cada uno en lo suyo. Guiloto, en un equipo muy complicado de entrenar, yo creo, como es el Schalke, ha conseguido sacarlo adelante al final en el split de verano. Y luego Attila también ha tenido una progresión como tirador muy, muy buena. Siempre está bien, ¿eh? Que a un equipo de fútbol como el Schalke le vaya bien, porque la verdad que sus dos anteriores splits habían sido horribles. Pero como digo, esto será el viernes a las 6 de la tarde. Schalke contra Vitality aquí en la LVP por un puesto en la final. Los dos equipos estarán en Madrid, así que podréis disfrutar de ellos en Vista Alegre, y una semana antes disfrutaremos de Kifo Giants, veremos quién es, contra Riders o Mad Lions. Vaya partido tenemos mañana Future a las 7 de la tarde. Si este ya está siendo bastante bueno y con bastante hype, la verdad que la gente, yo creo que es bastante viewers, creo que hay bastante interés en esta semi. La de mañana, bueno, la de mañana agárrate que vienen curvas, no. Turbulencia. Mañana vamos a ver, yo creo, el mejor partido que se puede ver en España, posiblemente de League of Legends, en cuanto a competición. Y que además Future, uno de los grandes favoritos sin duda, no solo no es campeón, sino que se queda fuera del European Masters. Es que al final, uno de los dos se va para casa. O Riders, que parecía el mejor equipo, o Mad Lions, que parecía el mejor equipo al inicio de la temporada y es el campeón, ¿no? Sí, o el campeón de la pasada temporada fracasa y se queda fuera del European Masters y hace un cuarto puesto, que al final suena duro. Sí, tercero o cuarto. O es el segundo fracaso consecutivo de Movistar Riders. Sí, sería duro, ¿eh? Para Movistar Riders, desde luego. Para los dos, yo creo. Final, ¿para quién es más duro? Pues, la verdad que no lo sé, ¿eh? Similar, la verdad. Ya veremos mañana qué pasa al final, el destino y la victoria de Kif sobre Movistar Riders. Un Kif que aquí está peleando. Nos ha dejado ese Mad Lions contra Movistar Riders. Eso será mañana a las 7 de la tarde. Como hemos dicho, Future va a ser un partido tranquilito, ¿eh? De momento no se han pegado, solo ha habido acción en la top lane, en medio los dos tranquilamente. Es cierto que con Poppy te apetece gankear, tiene bastante potencial a la hora de gankear. De hecho, abajo también tienes un Alistar, un buen combo, pero aún así, Future, paciencia. El único que ha gastado un summoner hasta el momento ha sido Ornn. Sí, Kingsley han dicho que está muy tranquilo controlando la oleada en la calle central. Ahora va a farmear los dos meles con la Q, utiliza la W, escudo para tanquear los minions y bueno, sigue farmeando a Azir. Qué línea más divertida. Sí, esta, ¿eh? Que podría buscar el back, pero parece que se quiere quedar. De hecho, ya se ha vaqueado una vez hace también Kingsley. Además, ¿a ti no te da la sensación, Future, de que el LoL ha evolucionado a una especie de tener mega sustain en línea? Te puedes poner galletas, pociones de corrupción, sí, anillo oscuro, cronómetro, joder, no me sale el nombre. Me sale desfibrilador. Desmaterializador. Desmaterializador de minions. Me salía desfibrilador de minions. Bueno, más o menos, ¿no? Podríamos decirlo. De verdad, que es que es una cosa terrible, ¿eh? Sí, es la verdad que ahora en medio, cuando llevas un campeón como Orianna o Azir, si te mueres es un poco porque quieres y estás jugando más agresivo de lo que te toca. Pero si quieres farmear… ¡Ojo, cuidado con la cabra! ¡Future, van a cazar a Aesthetic!
¡Qué bonito lo ha hecho ahora! El equipo de Vodafone Giants lo tiene clarísimo, Razork. Flashea y primera sangre. ¡Qué bien, Future! Muy, muy buena cazada sobre Aesthetic, que creo que era innecesario el movimiento con una Poppy a nivel 5. Realmente es que no tienes ni el mazazo para hacer el disengage por si se te complica la cosa. Sí, además invadir a Kindred siempre es complicado con el press de ataque. Son situaciones muy extrañas. Le regalas además una marca a Razor que la acaba de recoger ahí en el Gromp. Y Joppa, bueno, no estaba siendo su serie, pero de estos destellos de calidad ha tirado muy bien la cabra, ¿eh? Van a ir a por Orome, cuidado con Orome, va a tener que flashear 100%, se va a intentar reservar el destello, pero mira, no va a poder reservarse el destello. De hecho, Future, a pesar de que flashea, se va a morir fácil, muy fácil, para el equipo de Vodafone Giants. De un momento a otro, 1-0-1 para Joppa, 1-0-1 para Razork. A ver si podemos ver la replay de cómo utilizaba la cabra Joppa, porque esto es lo que quería comentar. Aquí Aesthetic estaba invadiendo, nivel 5 con Poppy, una situación... ¿Por qué ha hecho esto? ...complicada. Si no consigues el nivel 6, estás hace por la zona, y aquí la cabra de Joppa va justo en la trayectoria para cortar la piña. No la lanza directamente a por Poppy, la lanza para cortar la piña, previendo que Aesthetic lo iba a hacer. Y aquí Razor ya Future con la obra de arte de Joppa, flashea, remata y van arriba a matar bastante fácil. Yo creía que iba a ser solo el destello, pero han matado a Orome. Y bueno, no tenía ni cabra ni destello Orn, y aún así ha bastado con el daño de Kindred, que evidentemente en este minuto pega una barbaridad. Va a robar el buffo azul a Aesthetic. Aún así, bueno, roba el buffo azul, que la jugada para Kif ha sido malísima. Y además, Future, el contexto de la situación es horrible, porque sí, empiezas perdiendo el early game con el 2-1 en contra. Ahora mismo estás contra las cuerdas. Ya decíamos, la cabra de Orn al final es una herramienta muy, muy buena para iniciar este tipo de peleas. Te puede dejar en situaciones muy desfavorables. Y bueno, has podido robar el azul por la presión que está ejerciendo la bot lane, pero al final la ventaja la tiene Vodafone Giants. 1200 de oro a favor, en medio. Da igual lo que pase, creo que Orianna y Azir están muy contentos el uno y el otro, farmeando todo lo que puedan. De hecho, estaba aprovechando para vaquearse Zace. Ha gastado todas las pociones de corrupción Zace, ¿no? Por lo menos, oye, mira, en cuanto a intercambios, sí. A ver, es una tontería, no se va a morir. Es lo que tú has comentado antes, ¿no, Future? Al final, por cierto, no creo que lo canalice. Nah. Si uno de los dos se muere es porque ha intentado una play que no tocaba. He sido como Aesthetic ahora invadiendo, que bueno, no sé. Ese tipo de jugadas que a veces cometen los jugadores de Superliga, que les acaban sentenciando el early game. Kaistelan, que ha utilizado la Shockwave, me imagino que sobre Zace. Sí. No creo que lo haya hecho para pushear la línea. Me gusta mucho las Orianas que hacen esto. Sabes que vas a jugar pasivo otros 15 minutos más. Utiliza la ultimate, vete pokeando, fuerza el Bakafir, que como decías no tiene pociones de corrupción, y si se queda al final le puedes llegar incluso a divear. Está bien, porque al final, si no la utilizas y no haces uso de ella, no... Nada, no de sé, hecho, es un cooldown que no, la onda de choque de Orianna al principio Future no sirve para nada, ¿no? A no ser que haya algún dive en botlane, que Orianna no suele rotar mucho, de hecho Orianna no rota nada, o un gankeo de tu jungla, que tampoco suele ocurrir, no sirve para nada hasta que no has hecho 2-3 backs. De hecho, tiene bastante oro acumulado, ¿eh? Tanto Orianna como Azir. Azir ya ha vaqueado, ya lo ha gastado, y Orianna va a hacer una oleada más y se va a ir. Bueno, partida perfecta, la verdad. 100 minions al 10, como tú decías, Kaistelan, sin ningún tipo de problema. Sí, no le ponen aprietos este matchup. Tampoco ha hecho mucha aparición Aesthetic en esa parte central del mapa. Se ha colado aquí Razork. Cuidado con Orome, porque Joppa tiene ultimate. Sí, cuidado, Future, porque no tiene destello. Esto es una kill absolutamente gratis para el equipo de Vodafone. Ya el daño de Kindred, de verdad que bajan como demasiado rápido a Cho'Gath, que evidentemente en este minuto no aguanta demasiado, pero es que lo matan como si fuera un minion. No ha tenido ni la cabra, Joppa. Sí, siempre lo comento, creo que Kindred ahora mismo está completamente rota porque es uno de los campeones que más se beneficia del press de ataque. Te pega un autoataque, salta con la Q hacia adelante. Sable de escaramuza. Te pega el segundo, te pega el tercero, con el sable de escaramuza te destroza completamente porque funciona muy bien en estos minutos de la partida. Al final es un ítem diseñado para esto y el press de ataque es la runa perfecta para Kindred. La fedeada que lleva Razor, que es tremenda. Y Joppa también. Tiene 5 marcas a este minuto de la partida. 75 minions al 10, 5 marcas, 2-0-1. O sea, ahora mismo la paliza que le ha pegado a Aesthetic y la ventaja que tiene Giants está ahora mismo, ya te digo, encarrilada totalmente en la final para Bilbao. Está en su mano poder ganar este partido. El problema de tener 5 marcas este minuto es que cuando pilla la segunda mejora de... Espera a Future, que lo van a volver a matar, ¿eh? Espera a Future, que lo van a volver a matar. Orome lo sabe. Bueno, pues primera torre, como tú veas. Al final, tú decides. Sí, no tiene teleporto, además Orome, que se tiene que echar para atrás. Hacía el dragón el equipo de Kif, pero no va a servir para nada. Es un dragón de nube a cambio de darle a Joppa todo el oro de la primera torre. Oh. Orome, que vaya. ¡Uy, cuidado! Porque aquí te has venido arriba, compañero Orome. Kindred, que empieza a pegar a Cho'Gath y mira cómo lo destroza. Sigue quiteando Razork. Vamos a ver si tiene daño. Se va a ir finalmente Cho'Gath, pero está totalmente zoneado.
20 minions arriba Ornn, se va a llevar la primera torre. Ahí está, al final no ha sido el oro solo para Ornn, pero la primera torre es para Vodafone Giants Future, más 3.500 al minuto 12, es una auténtica barbaridad, y tiene Heraldo, además Razor. De hecho, creo que le viene mejor que compartan el oro y que se lo quede Razor, ¿qué? Que está yendo directamente a por espadón, no va a ser hoja del rey, no va a ser runan de segundo ítem, tampoco cuchilla negra. Bueno, mata a todo el mundo ahora mismo. Cuando coja la mejora extra de rango de autoataque, no va a volver a hacer lo mismo Future. Va a volver a hacer lo mismo. Es cierto que ahora está la bro, pero va a volver a hacer lo mismo que ha hecho Estética ahora. Vuelve a cometer el mismo error. El mazazo, que es muy bueno, se queda literalmente a un golpe. Se va a morir. Ha vuelto a cometer el mismo error Future. Y van ahora por la bro. La onda de choque para parar a Alistar. El combo es bastante bueno. Flashea, pero otra vez le ha pasado como a Estetic. Demasiado tarde. Razor, que se está paseando. 0-5 en el marcador. 4-0-1 para él. No sé yo si he visto. Uy, cuidado, se va a morir ahora. No, no sé yo si he visto una Kindred tan fedeada Future en competitivo en tan poquísimo tiempo, ¿eh? Creo que vi una partida de TSM donde Grieg empezó 5-0, pero no sé qué minuto. Creo que Razor, que está haciendo uno de los mejores early games que puedes hacer con Kindred, recoge la sexta marca. Tenía puesta la de campeones sobre Zace, que ha tenido la suerte de que es el único que no se ha muerto, pero aún así la partida ya es irremontable, porque con el rango extra autoataque que coge Kindred con las marcas, de verdad, es que no puedes llegar y hasta encima ahí. Estética ha vuelto a cometer el mismo error. Él confiaba en que estaban Zace y la bro. Bueno, es que hay mucha desventaja en la jungla. O sea, de verdad que te estás obsesionando por un buff rojo que no sé para qué lo quieres. Sí, puedes denegar un poquito a Kindred, tal, pero da igual, Future. O sea, te saca 3.000 de oro. O sea, ya no puedes denegar nada, realmente. 4-0-1 y 0-2 que va Estética. Efectivamente, lo que tú decías, repites la misma jugada. Te salió mal cuando la partida estaba igualada en cuanto a oro se refiere. Pues ahora que vas 2.000, 3.000 de oro por detrás, va a ser un resultado incluso peor. Lo único que se ha llevado Kif en el mapa ha sido ese dragón de nube. Y vamos a ver aquí la jugada. Razor, que dos niveles por encima de Estetic, que utiliza el mazazo para separar a Yopa, pero es que el que te está destrozando es Kindred, que de hecho entre el rojo y el smite conseguía la kill. Sí. Aquí la Brock se va a comer la Shockwave, el destello a través del muro, que no le va a servir para nada. Razor, que persigue con el suyo y se lleva otra kill más. Al final Zace, que se ha salvado pues por el canto de un duro, porque Denik impactaba el mordisco invernal. Y el equipo de Vodafone ya es que decidía que no quería seguir chaseando. Intercambio entre los dos AD carries. Karthik, que ganaba el escudo con la ultimate, recibía la ultimate de Tristana también. Y al final Deadly, que tenía que utilizar el destello para salvarse. Karthik, que no ha querido flashear, pero ha sido rentable el intercambio. Curar por destello no le sale nada. El equipo de Kif podía conseguir Karthik la kill uno contra uno y tampoco le sale. A nivel de formeo, Deadly aguantando muy bien. Torreta, además, que tiran con el Heraldo. Future son casi 5.000. Bueno, casi 5.000, no. 5.000 de diferencia al minuto 15. Sí, es una paliza terrible. Está en un punto Vodafone Giants que Razor se tira en la cara de todo el mundo. Tú no tienes daño suficiente para conseguir burstearle. Él va a seguir mermando a todos los campeones y cuando utilice el respiro de la cordera ya te ha ganado la teamfight. Es una pena para Kif, como hemos dicho, el primer partido. Creo que ha decantado la serie totalmente. Como tú dices, llega la ultimate por parte de Orkestelan sufriendo, pero ahora es el equipo de Kif el que tiene que escapar. Zace está muy tocado, totalmente vendido y muerto la bro. Al menos Orianna también ha caído. Consigue Kif el 1-1. Pero un 1-1, perdón, donde, claro, es Kif el que tiene que salir corriendo, porque en cuanto llega Razor, que espanta a todo el mundo, ¿eh? Sí, Zace, que además ha quedado muy tocado, ha tenido que utilizar el curar buscando la torreta de medio, el equipo de Vodafone Giants. Vamos a ver si consiguen tirar la torre. Se queda a mitad de vida. Razor, que además lleva un rato sin baquear. Tampoco creo que tenga demasiado oro. ¡Madre mía, cómo está Zace! ¡Se puede morir! ¡Flashea! Lo que ha forzado Zace, Razor, que podía haber robado el blue, le podía haber sacado el destello y le podía haber matado, ¿eh? Sí. O sea, le ha salido bastante bien, la verdad. Podría haberlo conseguido todo, se ha quedado, bueno, a un pelo. Al final Zace, que se va a ir con el blue, y como tú dices, Razor lleva con el espadón bastante tiempo. El próximo back de Kindred, que podría ser bastante fuerte. Al final la torreta de medio, que no ha caído, tiene que estar bastante tocada. Y de hecho la botlane de Vodafone Giants va a seguir insistiendo por debajo del 50% de la vida. Va a iniciar la bro. Llega el combo de la bro. Vamos a ver si lo puede aprovechar a Estetic. Qué bonita ahora la fisura glacial para cortar todo el terreno por parte de Denik. Se incorpora Orome con el teleport, pero muy, muy tarde. Teleport que no sirve para nada. Orome, que está un poco desesperado en este partido. Y la fisura glacial Future, que ha sido preciosa por parte de Denik. Cortaba todo el terreno, todo el campo y ahí ha hecho el disengage suficiente. Navajas de asalto y daga que tenía en base el amigo Razor. Pues navaja de asalto con Kindred va a hacer muchísimo daño. Tenía además el respiro de la cordera, no lo ha tenido que utilizar en esa jugada. Que Orianna intentando dejar un poquito tocado a todo el mundo, forzar backs, esa torre de medio que de un momento a otro va a acabar cayendo. Ya que no lo ha utilizado en toda la partida, ¿no? Razor en la ultimate. El respiro de cordera no. Creo que no, creo que no le ha hecho falta. No, lleva cero o al menos que haya enfocado la cámara cero. Cero al minuto 16, estando en 5 kills, la verdad que es bastante raro, ¿eh? Que Kindred consiga estar en el 100% de las kills sin
necesidad de ultimate. Va muy sobrado en esta partida Razor. Y la torre de medio que está a punto de caer. Orianna se ha muerto, futuro le da exactamente igual. De hecho, a nivel de oro está por delante de Azir. Le saca 3 asistencias y 2 torres en total su equipo. Y el que debe estar por delante en oro es Deadly. O sea, que la verdad que la partida es... Sí, de hecho está por delante también, efectivamente. Sí, 200 de ventaja en la mid lane. También 200 de ventaja en el carril inferior entre los tiradores. Y 3.000 en la jungla. 3.000 en la jungla, 1.000 en la top lane. La cabra es muy buena. Karthi tiene que flashear. Estampa, viene ahora Static. Perfecto el combo por parte también de la Brop. Shutdown que se va a llevar en este caso sobre Razor. El mazazo de Static. Que diría que le ha salvado la vida a Yopa. Sí, le ayudó bastante porque Yopa estaba al 50% de la vida. Y ahí tenemos uno de los peligros de Kindred, ¿no? Si recibes una cadena de CC, al final eres un tirador. No puedes utilizar el respiro de la cordera. Y es un shutdown muy jugoso que se ha llevado el equipo de Kif. Se dirigen ahora hacia ese dragón. También tienen a favor esa oleada de la calle inferior. Y Giants que va a pushar medio. Van a intentar tirar la torreta de medio por esta Zir para limpiar las oleadas. Keystelan, que tiene la onda de choque disponible. Va a intentar reiniciar la Brop, que está muy activo con Alistar. Lo tiene bastante claro. El combo sobre Denny. Cojito que a pesar de ser Brown, parece que le van a querer focusear. La ruptura de Cho'Gath sobre 2 objetivos. Los soldados de Azir, que no van a tener el rango suficiente, aún así le van a sacar el destello. Keystelan viene Zaza con el derrape de Shurima. ¡Qué bonito lo ha hecho ahora también con la falange imperial! Y se va a llevar 2 kills el equipo de Kif. Otra vez peleando Future, otra vez. Con muchísimo corazón y también con talento, porque vaya jugadón que se ha marcado Zaze a 3.000 de oro menos, incluso se queda aquí. Necesitaba aquí, fue una jugada para meterse en el partido, lo ha hecho Zaze con el derrape. ¡Qué pedazo de combo! Está muy, muy activo. Ahora llega el respiro de la cordera por parte de Razor. Yopa que tiene bastante vida. La onda de choque, pero Orianna ha caído. Consigo tranquilo el equipo de Kif y son 4 de manera consecutiva. Cae también la torre de medio. Yopa buscando el knock-up, pero a Cho'Gath no lo van a matar. Están a 2.000 de oro. Sí. Están a 2.000 de oro. Ha encontrado Kif la jugada que necesitaba. Han sacado 3 kills en total. Han sacado también la torreta de la calle central y han recortado una barbaridad la diferencia de oro. Sigue habiendo un problema con Kindred cuando consiga el próximo ítem. Pero bueno, aquí empezaba todo. Denik, que utilizaba el mordisco invernal, le da un autoataque a darle a Brob. No era suficiente para conseguir el stun. La iniciación de Alistar, la ruptura de Cho'Gath, que también era muy buena, le forzaba el destello a Keystelan, porque Aesthetic también utilizaba el suyo. Y Zaze aquí lo hace perfecto. Derrape sobre 2 objetivos. Además es la botlane. Deadly que muere de manera instantánea. Denik que utilizaba el cronómetro, pero no le servía para nada. Aquí van a pushear medio la Brob, que vuelve a estar acertadísimo. Con Alistar, la verdad que fue con el campeón que nos maravilló en este inicio de la Superliga cuando se confirmó su fichaje. Y aquí Future, bueno, Orianna muerta y realmente Giants intentaba responder, pero el focus era Orome, no iba a morir. Sí, sabemos que en este minuto de la partida la Shockwave no es una herramienta de la cual te puedas fiar. No hace mucho daño, de hecho Karthik que la mitigaba completamente con el curar. Y Razor que ha asegurado el dragón de montaña con Kindred, así que dragón de montaña que tienen los chicos de Giants en sus manos. 2.200 de oro de ventaja y la torre de medio que la van a intentar tirar ya sí por fin en este push. Vamos a ver si la pueden tirar Future, parece que no. Es complicado tirar las torretas contra Azir. Lo que le cuesta a Giants, alguna excepción ha habido. De hecho la serie contra Mad Lions fue una de esas excepciones, sí, de las que hablo. Ganar partidas limpiamente. Siempre se suelen complicar mucho y esto la verdad que puede ser un gran problema si es que llegan a la final. Ahora mismo la verdad que no lo tengo nada claro. Es una serie muy igualada. La Brock que intenta iniciar, va a ir a por Deadly. La iniciación ha sido horrible. La Brock que aún así aguanta con la ultimate. Se queda literalmente a un golpe. Va a morir. La kill se la queda Tristana. Cuidado con los soldados de Shurima Future. Yopa que se pone por delante. Que me peguen a mí. Yo aguanto el daño. Pero Azir pega una auténtica barbaridad. Yopa aún así está full vida. Y ojito porque se va a comer Cho'Gath Orianna. Aparece Razor. Queda otro de los carries vivos. Y Yopa yo creo que va a matar a todo el mundo. La ruptura es buena. Flashea. Y va a acabar con la vida de Razor gracias al silencio. Pero como te digo, Future, queda Yopa full vida. Los dos objetivos de Kif están literalmente un golpe. Y Yopa que va a seguir chaseando. La Q que es malísima. Y va a escapar Orome. Yo creo que sí, ¿eh? No tiene cabra, sí, sí. No tiene destello. Se va a ir, se va a ir, se va a pirar. Muchísima regeneración de vida la que tiene el top laner de Kif. Que además tiene ese bufo rojo, también el azul. Madre y mía. Hay teleport de Deldi a la calle superior. Vamos a ver si pueden... Bueno, no, es no que sirve va a para nada. Nada. Ha tenido muchas complicaciones el equipo de Vodafone Giants en esta jugada porque Razor, que no tenía respiro de la cordera al principio, se ha tenido que ir para atrás, no ha podido pegar. Después, cuando sí que lo tenía, le ha sorprendido la jugada de Orome, que ha utilizado ahí ruptura, silencio, también mordisco, bueno, festín, y ha acabado con su vida. Y en la teamfight vemos que los miembros de Vodafone Giants estaban muy separados. Baitaban sobre la Brob, conseguían la kill, pero ojito con el daño de Azir porque ya hace un poco lo que le da la gana. En las teamfights, la Shockwave a 3 objetivos, que tampoco decantaba.
La teamfight para el equipo de Vodafone Giants. Al final Dendy, que caía porque le estaban golpeando tres soldados. Joppa, que se quedaba completamente solo. Aparecía Razor, que aquí recupera el respiro de Acordera, aunque lo veamos bugueado. Llegaba la ruptura. Silencio. Vaya teamfight ha hecho Orome. Y Orome que acaba con la vida. Vaya teamfight ha hecho Orome. Y aquí Joppa, qué desgracia. Zaze se va uno de vida, no le puede matar. Y Orome se le queda también otra vez a 100 de vida, Vamos, bien. Pobre Joppa, la verdad que, bueno, estaba full vida, le iba a matar a todos, pero al final Ornn, Future te sigue y si no puedes utilizar la Q para estamparlo contra el muro, pues se van en tu cara. Ahí está Joppa, que está jugando una muy buena partida con Ornn. Llega la cabra, a ver si esta cabra te deja bien Future, le va a dar otra vez a la Brob, el combo que es bueno del griego, llega el mazazo de Aesthetic, la Brob que se vuelve a morir, el mazazo que no llega y el teleport que ha tenido que ser cancelado. La Brob que está muy activo, pero a veces también para mal, le veo muy muy loco. De hecho, la iniciación que ha hecho el anterior Teamfight Future sobre Deadly ha sido horrible y aún así Kif la ha salvado, porque ha intentado meterle contra todos, no ha podido y se ha suicidado. Tampoco ha pasado de revoluciones. Sí, también Alistar te incita un poco a buscar plays, ¿no? Constantemente. Sí. Te sientes importante, te sientes poderoso. Creo que hemos entrado como en unos minutos donde Vodafone ya se estaba jugando muy mal, tomando muy malas decisiones, pero aún así siguen teniendo la partida agarrada por el asa. Son 3.000 de oro de diferencia y por mucho que Razor que haya muerto dos veces consecutivas, Kindred sigue en el mismo estado que estaba. Cuidado con Joppa, que quiere meter la cabeza. Quiere, ojito, quiere tirar la torreta de medio y de hecho lo consigue. Aesthetic que puede buscar el engage. Activa la W también. Karthik que sigue chaseando. Vodafone Giants que se va con el objetivo cumplido. El derrape suribeño, la falange imperial, pero ha sido sobre Joppa. Esto es un auténtico desastre. Ornn que ha caído. Azir también. Es un 1-1. El respiro de la cordera que no ha sido prácticamente para nada. Dendy que está focusando Aesthetic. Va a intentar el 1-1. Pero va a llegar Karthik también a intentar ayudarle. La Tiflis que se divide por dos flancos. Chocate es el objetivo. Tristana que ha muerto. Karthik que se lleva la kill con Kai'Sa. Se va a dar la vuelta al equipo de Giants. Dendy que se pone. Dice ponte detrás de mí. Yo te protejo. Ojito con Aesthetic. La W bastante buena por parte de Poppy. Razor que sigue quitando. Va directamente para Aesthetic. Dendy que acaba muerto. Flash de Karthik. Se lleva también la vida de Kindred. Shutdown 13-12. Minuto 23. Future. Kif remontando, pueden ir al Nash or no porque tienen poca vida. Aprovechándose muy bien Kif de todos los errores de comunicación que está cometiendo Giants, otra muy buena teamfight. Al final Karthik que conseguía rematar las kills, 5-1, que vaya con Kai'Sa, 200 minions, minuto 23, empieza a ser un problema. Keystelan que se puede morir. Cuidado con Keystelan, se lleva la vida de Poppy, la vaca lechera, ven con mi amigo, pero tengo destello, hay teleport, ¿quién llega? La cabra contra la vaca, esto es una locura, parece una pelea en mi caserío. Vamos a ver qué hace la Brob, diría que se va a ir con el testarazo. Joppa, como siempre, sigue chaseando, pero no va a haber más kills. Kif que sigue Future a la misma distancia y sigue complicándole la vida al equipo de Giants. 13-13, estamos teniendo un auténtico baño de sangre. 26 kills en 24 minutos. La teamfight anterior ha tenido un montón de errores. No sé quién acaba muerto, creo que era finalmente Joppa, el respiro de la cordera que no llegaba por rango. Deadly, que todavía no puede aportar todo el daño que debería de tener Tristana en este minuto porque ha perdido mucho farmeo. Llega la cabra, ¿por quién vas? Van a ir a por Zaze, que alguien me ayude, por favor, ojito. Porque Joppa lo tiene muy claro, el focus va a ser, no, van a ir directamente a por Orome, van a ir a por Godzilla, van a por el monstruo. Lo bajan bastante fácil, se van a llevar la vida de Orome ahora. El focus parecía Zir, pero después Future han cambiado, han ido a por Cho'Gath, 13-14 al 24 y medio el Nashor. Que puede ser para Vodafone Giants, otra vez derrapando. Pero parece Carlos Sainz, este tío no para. El mazazo no, al aire, absolutamente a nadie. Este tío que intenta estampar, pero no lo consigue. La teamfight que ahora va a continuar a favor de Vodafone Giants. Buen knockout por parte de Joppa. Razor que se va a llevar la kill. Zaze que tiene que escapar, arriesgando muchísimo el equipo de Kif Future. Podría ser Nashor para Vodafone Giants. Tenemos una Kai'Sa 6-1 en el lado de Kif. Tenemos una Kindred 8-3 en el lado de Vodafone Giants. Esta pelea que sí que le sale rentable. Es un 2-1. No tiene midlaner. Van a empezar el Nashor. Lo tiene que intentar defender el equipo de Kif. Lo han visto. Creo que no somos conscientes, Future, que llevan 29 kills en 25 minutos, ¿eh? Sí, sí. Esto es una auténtica fiesta, pero una fiesta para bien. El Nashor que está cayendo bien, Aesthetic pivota, lo puede robar incluso. Respiro de la cordera, estoy en casita, aquí no me tocas. Aesthetic que se va a morir, kill para Razor. Zaze va a ser el siguiente, está pegando Karthik. Muy tocado todo el equipo de Vodafone Giants, pero Deadly salta. Ojito, qué bonito lo que ha hecho, se puede llevar una kill. Razor finalmente lo remata, no, ha sido Deadly. Aparece Orome y pone el 16-18 en el marcador. A 4.000 de oro se sitúa el equipo de Vodafone Giants. Aquí no hay nadie que gane, Future. Casi consigue Karthik una de las mejores jugadas de lo que ha jugado de este LVP Summer Split de 2018. Se puede abrir Keystelan. No para, Future. Keystelan se muere. Onda de choque. Sigue chaseando. Chogan la ruptura, que es buena. Ojito al daño también de Razor. Oro me dice, ¿y ahora yo qué hago? No me queda nada. ¡Muuu! El combo de la vaca. Acaba con Tristana. Y la vaca que se ha quedado sola. La vaca lechera intenta llegar
pegar, pero mira lo que pega el Cordero Future, porque hay tantos animales. 18-20 en el marcador. Shutdown, porque la vaca tenía un shutdown. Nadie lo puede explicar. 38 kills al 26. Ritmo de récord esta partida. ¿Podemos mirar las marcas que lleva Razork, por favor? En la partida, porque creo que es de vital importancia. Está pegando autoataques desde su casa y no tiene cañón de fuego rápido. 10 marcas que tiene. Pero esta partida, Future, ¿cómo puede ser 38 kills al 26? Es que Razor va 10-3-9. Sí, sí. Y Karthi va 6-2. Cho'Gath tiene 5 kills. Alistar tiene 4. Y el pobre Aesthetic 1. O sea, no estoy entendiendo muy bien esto mejor de 5, sinceramente. Está Ripley, que no sé de cuándo es. Estoy un poquito mareado. Aesthetic que entraba con todo. Buscaba el combo sobre Razor. Sí que tenía ya el respiro de la cordera. Aquí, bueno, pues todo el equipo de Bafón ya siendo invulnerable. Al final Razor consigue la kill sobre Aesthetic. Creo que la kill sobre Zafe se le iba a quedar deadly. Karthi a un autoataque de ser stuneado, utiliza la ultimate, lo hace muy bien, un autoataque sobre Brown. Después la Q no acababa con la vida de Razor, que ahí sí que llegaba el stun y conseguía el shutdown deadly. Iba a continuar la jugada. Iba a ser Keistelan el que se iba a poner en apuros. Tiene visión el equipo de Kif en esa zona y Keistelan no tenía destello. Sí, la ruptura de Cho'Gath es muy buena, como con la Brop. Shockwave antes de morir, que bueno, pues tampoco sirve para mucho porque ya vemos que daño ahora mismo Orianna no tiene, pero es que lo que pega Razor en este minuto de la partida y el rango de autoataque de Kindred da un miedo, y ahora sí que tiene cañón de fuego rápido. Sí, 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 sí. El que va muy frenado es Karthi también, ¿eh? Ojo la vaca, el combo, van a por Razor, la onda de choque le ha dado a Cho'Gath, lo han matado, Future. No ha habido respiro de la cordera, no ha respirado. 19-20, ahora es Razor que el que la lía. Creo que es la partida con más kills que he visto en mi vida en este minuto, ¿eh? Incluso si tiro de memoria División de Honor, Celerium, Sobergaming y el Valencia, no, a este ritmo imposible, ¿eh? 40 al 28 es un ritmo Future de, bueno, de no sé, de atleta africano en los Juegos Olímpicos. Vamos a tener más porque Kif está empezando el Nashor. Cuidado con la bolita, vamos a ver qué pasa. Este tick totalmente, bueno, está prácticamente muerto, se la está jugando bastante el equipo de Kif, lo puede robar Orianna, coloca la bolita y se lo queda Cho'Gath y dice la vaca, venid, venid, les tengo a todos controlados, para por Denik, se puede morir también, Giants la lía. Ojo, porque sí, sí, van a matar a todos, ¿eh? Van a matar a todos, Future. ¿Qué ha pasado? Van a matar absolutamente a todo el mundo. 22-20. Triple que se lleva Karthi. Tienen el Nashor. Kif puede forzar la quinta. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Estamos viviendo una auténtica locura de partida, una auténtica locura de mejor de 5. Va a tirar la torreta de tier 2 de medio el equipo de Kif y podría confirmar ¿Ganan? El primer inhibidor de la partida. No, es que estaba viendo Orianna en 20. Uf, cuidado, ¿eh? No. Bueno, por favor, un poquito de calma, ¿eh? Y torre de top y torre de bot, porque ha gestionado muy bien Kif las sailings y tiene una oleada en cada sitio. Sí, no, las han gestionado, cojones. Las oleadas las están gestionando muy bien, las oleadas. Creo que es ahora el momento de gestionar las oleadas después de 67 kills en 16 minutos. Esto parecía un throw terrible, ¿eh? Sinceramente. Esto cuando lo he visto digo, bueno. Cuando Orianna ha pegado la primera QW, Aesthetic se ha quedado a un 30% de la vida y ahí parecía que se podían equivocar. La Brop además muy tocado, pero está muy bien con Alistar, ¿eh? Muy proactivo. Es cierto que no todas las iniciaciones le han salido bien y muchas han acabado con él muriendo, pero aquí le ha salido perfecto. El no capa tres objetivos, el inquebrantable que no servía de nada, acaba muerto Brown. También acaba muerto Orianna. Y bueno, Razor que se lamenta porque le han pillado 3 o 4 veces ya, con el respiro cordera 2 segundos y te matan, con destello y te cazan y te matan. La cazada en medio Future ha sido definitiva, ¿eh? La de medio ha sido terrible, ¿eh? A ver, definitiva no lo sé porque Kindred está en una posición de pegar un carro como el que no hemos visto nunca en Superliga. Y creo que Vodafone ya sigue teniendo bastantes opciones de ganar, pero ya no vas ni por delante en el marcador de oro y Kaisa va 9-2-9. Si yo entiendo, Future, que va muy bien Razor, pero es que lo acabas de decir. Kai'Sa 9-2-9 también, ¿eh? Sí, sí. Es que, y Azir 3 ítems con sombrero. No sé. Es que… ¡Llega la cabra! ¡Otra vez a pelearnos! ¡Sí, señor! ¡Mazazo a nadie! Bueno, yo creo que no ha dado… Igual ha dado 2 mazazos en todo el partido, ¿eh? Aesthetic. No se le da muy bien el béisbol. Viene también Cho'Gath. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de Kif, porque el foco sí va a ser Denik, pero es que el inhibidor de medio está tirado, de hecho. Sí. Tienen que ir abajo. No tiene que jugar ahí Kif. De hecho, si alguien va a pushear a la parte superior del mapa, Orome no, porque ha gastado el teleport. Yo, sinceramente, pero Future, creo que todos han perdido la cabeza, ¿eh? Sí, sí. O sea, ahora mismo ya da un poco aquí igual. Aquí Orome hubiese tirado dos torres en top y hubiese ganado 3.000 de oro para su equipo si no hubiese utilizado el teleport para unirse con sus compañeros. Y estaban pusheando la… Sí, la única calle oleada que de la que tirada, no puedes llevar nada. Ahora es cierto que, bueno, van a buscar la parte inferior del mapa. Como tú dices, en la top lane tienen una torreta gratis, pero no ha querido ir Orome a tirarla.
Borome que no tiene el teleport disponible, la ruptura que es mala, van a intentar tirar la torreta. Future, esto debería ser gratis, ¿eh?, para el equipo de Keith, aunque Giant se está poniendo bastante posición, ¿eh? Sí, tienen que intentar que el Nashor se acabe sin haber perdido ninguna torreta de inhibidor más, ¿no? De hecho, tampoco le queda mucho al equipo de Keith. Vamos a ver si se llevan la de tier 2, que yo creo que sí, porque es muy difícil de defender. De hecho, Aesthetic, que ya se va a poner a melee. La ruptura que cuidado, que la lías otra vez, amigo. El respiro de la cordera va a llegar justo a tiempo. Tenis, que va a sobrevivir. Empieza a pegar el equipo de Vodafone Giants. Buen respiro de la cordera ahora por parte de Razork. Y parece que Kif, a pesar de estar tocados, van a seguir pusheando, ¿eh? Tienen la oleada en la calle central. Les quedan 7 segundos de Nashor. Se va a acabar ya. No les va a dar tiempo a tirar nada más. Jopak además está full vida. Efectivamente, Kif retrocede. Kif se va. Kif está por delante en el marcador de oro, 42 kills al 32 Future. Esta partida ha hecho mucho daño, ¿eh? Más daño que los vistos de WhatsApp, como tú dices, Future, Fafé, que ya tiene el cronómetro. Aparte de esos tres ítems con Azir, un poquito más de supervivencia. Cetro vampírico, que se había comprado Karthi, lo ha deshecho. Ha vuelto a comprar el cetro vampírico. Estaba ahí replanteándose su compra. Tristana con tres ítems. Kindred, que va a ir a por la cuchilla negra de quinto ítem. Bueno, de hecho va full build. No, está full build Alistar también. Alistar está full build. Sí. Se ha comprado una Warmog y un embrutecedor. La torreta de top que ha caído. Kid que se coloca un poquito más por delante. 1000 de diferencia, al 32 dan igual. Deadly que sigue y sigue acumulando ítems. Filo, cañón de fuego rápido, navaja de asalto. Y va a buscar el cuarto, ¿no? Vamos a ver cuál es Future. Tiene el guante de pelea y la daga por ahí. Sí, puede ser el static por el tema de que tienes inhibidor y necesitas limpieza de oleadas, pero muchas veces, después del cañón de fuego rápido, los AD carries de críticos están optando por el bailarín, que además de que le han bufado, bajado un poquito el coste. Bueno, sí. Ahora, el ítem está muy bien, sobre todo para aguantar el daño en peleas que te puede causar Azir o que te puede causar Kai'Sa. Cho'Gath, que recoge la carga ahí con el festín. Dragón de montaña que asegura el equipo de Kif. Uno de nube para cada equipo, uno de montaña para cada equipo. Y aquí Zace, que va a recoger el buff azul. Hay tanta acción Future que mira el farmeo de la gente, ¿eh? Claro, están o matando o muertos, sí, sí, todo el rato. Bueno, de hecho, Razor que está a punto de pillar a Iopa. Sí, bueno, y no está muy lejos Orianna, que desde luego 260 con Orianna al 33 es muy bajo. Sí. Claro, además que ha estado en 13 kills y se ha muerto 6 veces. Bueno, el Nashor sale en 1.50. Va a ir para base Azir. Un poquito de calma, música de… Un poquito de calma, parecía incluso Mishin. Tres ítems para él, tiene el cronómetro disponible, códice diabólico. Podría buscar el Zonias de cuarto ítem, le va a venir bien. Y todos a vaquear. Cuarto ítem para Kai'Sa, fauces de Malmortius. Y no creo que le quede nada, se va a quedar muy cerquita del cuarto ítem deadly. Que va a ser estático. Que va a ser estático en el fragmento de Kirchais. No es un medio centro del Zenit de San Petersburgo, es la daguita Future que le va a servir para completar el cuarto ítem a Deadly, que bueno, desde luego está en un gran momento con Tristana, tiene ya muchísimo rango, de hecho está bastante bien protegido. Bravo, Moriana, respiro de la cordera, tiene un oro por delante. No sé, se ha completado el static y ha recuperado el equipo de Vodafone ya en el inhibidor de la calle central, y de hecho Kif que está pusheando para intentar llevárselo. Vamos a ver si lo consiguen. 55 para el Nashor, deberían esperar, ¿no? De hecho al varón Nashor, aún así quieren tirar el inhibidor antes de ir al Nashor. Kif que lo tiene claro. Los nervios, la tensión está a flor de piel. Nos dicen que somos más de 12.000 personas en directo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Y mañana viene la bomba. Mañana viene el Mad Lions contra Movistar Riders. Intenta pushear la calle central el equipo de Kif, limpiando oleadas como puede también desde lejos Razor. Los dos equipos Future con bastante miedo y no creo que sea momento de arriesgar. 30 para el Nashor a preparar el terreno y a que se decida, imagino, la partida ahí. Esperemos. Bueno, o no. Oye, que dure 80 minutos, ¿no? Lo digo por salud, ¿no? ¡Mira, mira, mira cómo viene la vaca! ¡Mu! ¡Vente con mis compañeros! ¡Vamos a ver si acaban rápido con Iopa! ¡Estoy en casita! ¡Respiro de la cordera! ¡Iopa que sigue ganando tiempo! ¡Va a ser el primero en caer! ¡Kai'Sa que se lleva la kill! ¡Ojito con Karthi! ¡Lo tiene muy claro! ¡Flashan con todo! ¡Oro me sabe que este es el momento de forzar la quinta! ¡Vodafone Giants que quiere llegar rápido para base! ¡El inhibidor como mínimo que va a caer! ¡No hay onda de choque! ¡No hay summoners en Casteland! ¡Zace que hace un derrape malísimo! ¡Zace estado a punto de caer! De hecho, se le ha jugado muchísimo el alemán. Inhibidor de medio caído. Va a ir a por el Nashor Kif, imagino. Ha sido muy bueno el mazazo de Aesthetic. El primero que acierta, yo creo, a más de un objetivo en toda la partida. Ha servido para romper completamente la teamfight. Al final haces que el respiro a cordera no sirva para nada porque Vodafone Giants no puede contestarte con daño. Y bajan rápido a Iopa, ¿eh? Sí. Lo bajan bastante rápido. Iopa, que ha caído muy, muy rápido. La torreta de Azir que la derriba el equipo de Vodafone Giants, pero Kif no tiene ganada la zona del Nashor, no van a ir, sí que han tirado el inhibidor y juega de ventaja para ellos. Están jugando muy bien con la visión, aquí el equipo de Vodafone Giants no ve. Aún así, Future, que la lista te puede hacer este flanqueo sin que te enteres, es un poco duro, ¿eh?
no ven al equipo de Kif. No, a Yopa de hecho lo destrozan y ahí está el mazazo sobre Kindred y sobre Braum. No puede contestar el equipo de FunGiants y ahí pues acaban prácticamente con la vida del top laner Deadly, que de dos autoataques de Azir se queda al 10% de la vida. Karthi utilizaba la ultimate, buscaba la kill y aquí el equipo de Kif por forzar casi comete un error importante. Fase que intentaba finiquitar la partida. De hecho, con el derrape se quedaba muy, muy tocado. Se comió un torretazo, un autoataque de Kindred con el cañón es que por rápido. Yo creo que Future que si en Deadly acaban. Estaba Orianna, pero yo creo que se animan. Se animan a acabar. Se animan a acabar. Quizá se haya arriesgado, quizá de más. No le han matado finalmente al alemán. Puñal de Static ya para Deadly. Mira cómo cae el varón Nashor. Está el portero de la discoteca. Es una vaca de 3.30. Cae rapidísimo. Carga el mazo para nada. No va a utilizarlo. Nashor para Kif. Que ha remontado una partida que parecía imposible. Se colocan por delante en el marcador de oro. Es lo de menos. Lo importante Future es el Nashor. Lo importante es que van a pelear por forzar una quinta partida. Terrible. Es que Karthi, a lo tonto, va 10-2-9 con Kai'Sa. El farmeo no es nada espectacular porque ha estado todo el rato en teamfights, pero va 10-2 a un ítem de completarse la build, al que le falta muy poco para completar, a Deadly, que se ha comprado esas últimas palabras. Debe tener bastante oro también acumulado. En este caso, Karthi lleva sin vaquear un ratito, pero bueno, da un poco igual, porque ahora mismo quiere aprovechar el Nashor. Como tú dices, el que está ya en su mejor punto realmente. Solo le queda medio ítem y nivel 17 es Deadly. O sea, poco más va a pegar Future que en este, sí, mismo instante. Puede faltar la poción como mucho, pero Tristana que ha llegado al punto de la partida donde es muy peligrosa. Uy, 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 la Brock cómo se queda, ¿eh? Están aquí los dos equipos Future con un poquito de canguelo. Ahora cualquier fallo de posicionamiento te sentencia la partida. Porque todo el mundo se muere de dos autoataques. Incluso, a ver, yo para Yoro me aguanta un poquito más, pero incluso un normal posicionado sí te finiquita la partida. Van a ir, imagino, Futura por el dragón anciano. Queda un minuto, van a vaquear, van a comprar. Zonias ya que tenía en este caso terminado Azir y efectivamente sí que tenía bastante oro acumulado Karthi, que está exactamente en la misma situación que Tristana. Le queda medio ítem para completarse la build. Espadón para Karthi, que además tiene una, tiene esas fauces de Malmortius que, como decía, también, al igual que Deadly, tiene un buen equipo para, bueno, para aguantar y para que le protejan, ¿no? Sí. Al final, Future, tienes, yo creo que una de las frontlines más duras del juego. Poppy y Cho'Gath en el mismo equipo. Tienes también a Alistar, tienes a tres guardaespaldas. Y, por supuesto, todo el zoneo que va a hacer Azir porque mata a todo el mundo. También es cierto que Deadly está muy bien protegido, ¿eh? Sí. Kif, vamos a ver cómo gestiona este Nashor, porque el dragón anciano sale dentro de 30 segundos. Van a tener la rotación ganada, van a poder ganar la visión, pero creo que Vodafone Giants no se puede permitir regalarlo. O sea, que aquí se va a decir el partido, ¿no? Debería. Eso parece. Vamos a ver si Vodafone Giants está a una teamfight de llegar a Bilbao. La Kif a una teamfight de llegar a la quinta. Cuidado con Aesthetic. ¡Otro mazazo! Bien, ahora se quita un objetivo de encima. La Brock que se ha vuelto a colar. Van a estar para uno de los jugadores. Vamos a ver si acaban con Denik. Tiene que flashear. ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? El gran Kali que aparece con Beast McMahon. Future, ¿cómo mide este tío? Cho'Gath, que utiliza la gloria justiciera, no va a matar a nadie porque no quiere chasearse el dragón anciano. Denik no tiene destello. El flanqueo de la Brock que había sido muy bueno. El equipo de Kif que fuerza y cooldowns importantes. No tiene teleport Orome, pero no lo va a necesitar. Se llevan el dragón anciano. El equipo de Kif acariciando la quinta partida. Es terrible. Future me ha dado hasta miedo cuando aparecía Cho'Gath. Tenía también el cuarto ítem terminado. Dragón anciano, como tú dices, totalmente gratis para el equipo de Kif que están cerca de forzar la quinta. Vodafone Giants contra las cuerdas. Y claro, el equipo que viene remontando es el que más opciones tiene, creo yo, de ganar la quinta, ¿eh? Sí, porque además Kif encadenaría dos partidas seguidas consecutivas ganando. Parecía imposible, lo decía Barbe. Yo creo que es un 3-1 o un 3-2. En tres seguidas no me lo creo. Yo tampoco me lo creía, ¿eh? Pero al final, Future, los milagros existen. Kif que está cerca de forzar la quinta, cae en la torre de inhibidor. Sigue aumentando la diferencia. Van directamente a por el inhibidor y vamos a ver si lo consiguen tirar. Cada vez que Kai'Sa te impacta, te entra miedo, ¿eh? Sí. Yopa se tiene que ir hacia atrás, el inhibidor que pierde un poquito de vida, los dos equipos tanteándose, Cho'Gath se coloca por delante. Ya me gustaría tener a mí este guardaespaldas, no te toca absolutamente nadie. Llega la cabra, vamos a ver a por quién va Yopa. ¡Ay, gatillazo no! Le va a dar a Cho'Gath, le da el más grande. ¿A quién si no? El home run es buenísimo. ¡Uy, qué bien lo acaba de hacer Aesthetic! La partida se puede terminar aquí. El respiro de la cordera, buenísimo. Kif está muy tocado, Future. Lo puede ganar cualquiera. El derrape surimeño. Se llevan a Braum, se pueden llevar a Yopa. La Braum muy tocado, llega al curar. Quizá un poco tarde, ojito con Kai'Sa. Se puede tirar con todo. Esto se acabó, Future, tenemos quinta. Que suene ya la música, porque esto va a ser muy épico. Aunque Vodafone Giants lo intenta aguantar, diría que es imposible. Focus sobre el nexo, GG. Y victoria para un equipo en busca de un milagro. No es una película de Will Smith, es la película de Kif. Nadie se esperaba que pudieran estar a una, a tan solo una victoria de llegar a Bilbao. Bah, vaya papelón ahora Giants, ¿eh?
terrible. Lo decía el entrenador, se lo decía Aesthetic, cálmate, nos queda todavía un mapa, necesitamos una victoria más para estar en esa final de Bilbao, a punto de hacer la marcha del equipo de Kif, empezaba la serie perdiendo 2-0, se ha confiado Giants en la primera partida, bueno, en la tercera partida en este caso, la primera que ha ganado Kif, cometía muchísimos errores, en esta han tenido muchísima ventaja que no han sabido gestionar, han empezado a morir constantemente, han cedido objetivos y al final Kif le das la mano, te coge el brazo y se pone a una partida de colarse en la final. Terrible esto, Bueno, te dicen en mayo que van a estar una victoria de la final. Es que en playoffs dices, bueno, mira, igual has fumado ya algo. Pero una victoria de la final, bueno, te has metido todo. O sea, ya esto es, vienes, está muy bien. Uf, esta partida. Yo... Además, no es la quinta, es que han ganado contra 4.000 de diferencia. Sí. Un Razor que tenía 10 marcas al minuto 12, 80 minions al 10, ha empezado 4-0-1. A ver, la partida la ha ganado Kif, pero la ha perdido Vodafone Giants. Con esa ventaja no puedes permitir. Incluso te diría que Razor, ¿qué? Sí, sí. Sobre todo, no porque haya sido el peor, sino porque tenía más responsabilidad. Sí. Por ejemplo, la partida de Kistelan ha sido horrible. Pero en a Kistelan le han cazado incluso más veces que a Razor, pero es que Razor... Era el encargado de ganar esto. Claro, no puedes permitir que te cacen. Porque tú tienes todo el daño, todo el oro del equipo. Y de hecho lo veíamos en medio, 200 de oro diferencia. Los carries, 200 de oro diferencia. La jungla, 3.000. 3.000 de oro arriba y ya ganó Aesthetic, Sí, sí. Aesthetic ha hecho una partida horrible, realmente. Sí, luego los últimos dos mazazos han ganado la partida, pero el early game de Poppy se ha suicidado constantemente. Sí, a ver, los últimos mazazos sí, han estado bien, ¿no? Pero... Sí, no, pero luego, los primeros minutos de partida han sido muy, muy duros por parte de Aesthetic. Ha habido muchas peleas de 2x2, 3x3, la diferencia mecánica de un buen combo con Cho'Gath, como por ejemplo ahora Orome. Y al final Kif en estos detalles ha conseguido sacar la partida adelante. Ojito con Vodafone Giants, porque si en la primera partida estaban nerviosos, yo creo que esos nervios de la primera van a volver en la quinta. Yo sinceramente, Future, cuando Giants iba 2-0, creía que hoy íbamos a tener un día relajado con un 3-0 y una serie que no iba a dar que hablar. Ahora nos encontramos con una quinta partida con un equipo llamado Kif que está buscando el milagro ya no solo de llegar a la final, sino de remontar un 2-0, que será muy poco en el League of Legends. Y precisamente en la Superliga ha habido muy pocos. Sí. Diría que incluso ninguno. Realmente no ha habido así ninguna remontada épica de 2-0 en prácticamente ninguna serie, porque además el formato de mejor de 5 llegó tarde, ¿no? No lleva tantísimos años. Cuartos de final a mejor de 3, semifinales mejor de 3. Y en las finales de la LVP, de las Final Cups, nunca ha habido una remontada de 2-0. El equipo que es superior normalmente lo es, por tanto, que es muy difícil que te remonte un 2-0. Pero aquí yo creo que están más parejos de lo que parece. Bueno, Penguins lo consiguió contra el propio Kif, ¿no? Sí, es verdad, en el clasificatorio de Tenerife. No sé por qué me acabo de acordar de esa partida. Contra Kif, mejor de 5. Sí, Penguins llegó a la final y ganó a Baskonia. Y fue mejor de 5 a las semis y Penguins ganó un 2-0, remontó un 2-0. Es verdad, no me acordaba del equipo de Kif para nada. De hecho, estaba Yopa. Baskonia Army, Kif Penguins. Sí. De hecho, se lo remontaron a Yopa. Pues puede ser que Yopa tenga los dos únicos reverse sweep de la historia si al final Kif gana el quinto. Yo estoy alucinando, Yo estoy alucinando con esta partida. Han sido, Future, 46 kills en 40 minutos. No sé cuántas... estoy como si hubiese casteado una de 80. De hecho, en la primera ha habido muchas kills, te diría que 30, O sea, el récord de kills en esta serie debe superar... debe estar cerca de los 150 kills en este mejor de 5. Sí que es cierto que el segundo mapa ha sido bastante stomp, pero es que han sido 18 también. Pues 2-2, hemos llegado a esa quinta partida. Son ahora mismo las 10:30 de la noche, así que más o menos sobre las 11:30 tendremos al primer equipo clasificado para esas finales del día 2 de Bilbao. Y ya digo, cambia tanto la serie para Vodafone Giants cuando planteas la partida de ir 2-0, cómodos, con un draft favorable, ganando el game. Ahora que es un 2-2, con todo el momentum para el equipo de Kif, que ha ganado dos partidas seguidas, que está ganando las partidas con más corazón que cabeza, peleando muchísimo, que yo creo que esos nervios les pueden pesar mucho, Yo ahora, si me tuviese que decantar por un equipo, igual me iría más para el lado de Kif. Kif en Bilbao, Bueno, suena bien, ¿no? La Kif Actitud en Bilbao. No está mal, Future. Le falta a Bilbao un poquito de Kif Actitud. Yo creo que sí, Yo creo que sí que falta un poquito de Kif Actitud. A todos nos falta siempre un poquito de Kif Actitud, ¿no? Lo primero que hay que desayunar por la mañana es un poquito de Kif Actitud, Future. Y tú esta mañana has desayunado Kif Actitud. Sí, he venido, cargado. Sí, he venido completamente cargado. Ya te he notado que cuando me dabas las buenas tardes venías cargadito de Kif Actitud, Te lo he notado. Te he visto muy... muy enérgico. Vamos a ver si es la suficiente para ganar ese tercer mapa. Es increíble. Decíamos, mañana viene el plato gordo, mañana viene el plato fuerte. Bueno, cuidadito porque esta serie está... en el LoL siempre pasa, pasa lo mismo. Igual estás a 5 partidas y mañana Mad Lions le mete 3-0 a Riders o Riders le mete 3-0 a Mad Lions y la semifinal buena es esta. Bueno, quinto mapa, chicos, ya lo sabéis, Vodafone Giants 2 contra Kif 2 también en el marcador.
Al final, Future, como tú decías, parecía que nos íbamos a ir, pero no, porque tenemos que hablar sobre lo que queremos que o lo que creemos que va a ocurrir en la quinta. Yo también me decantaría un poco más por Kid. También es cierto que ganar tres partidas seguidas me parece muy difícil. Esto depende quizá un poco de la capacidad que tenga Vodafone Giants de hacer borrón y cuenta nueva y de plantear un mejor de uno. Claro, por sensaciones es lo típico que pasa a los demás deportes, ¿no? El que viene remontando o el que ha forzado la prórroga remontando parece que tiene un poco más ahí, ¿no? El punch, podríamos decir. Siempre recordar esa frase que decía que en un mejor de 5 el que gana la tercera partida es el que más papeletas tiene de ganar el mejor de 5, ¿eh? Y mira Kif que está a punto de hacerlo, remontando ese 2-0. Vamos a ir con la jugada destacada, la jugada de Takis de esta partida, que bueno, se la ha podido llevar cualquiera de los 10 jugadores. Yo creo que han tenido... Hombre, con 46 kills, ¿no? Yo creo que jugadas sí, destacadas ha habido unas cuantas. Va a ser el derrape de Zace sobre la botlane, si no me equivoco. La terrible Zace como ha estado, ¿eh? Carlos Sainz Jr. Tanto Deadly como Denik, ahí está, a todo gas Tokyo Drift. Los tira hacia atrás y bueno, pues son dos kills prácticamente gratuitas. Deadly que moría de manera instantánea y después Denik que utilizaba el cronómetro, pero no le servía de nada a sus compañeros que no le podían apoyar. Era doble para el equipo de Kif. Bueno, chicos, este ha sido el partido, ¿eh? La verdad que ha sido increíble también la actuación de Zace, todo el equipo de Kif remontando una situación complicada, no solo por el 2-0 inicial, sino por lo complicado que estaba este cuarto mapa. Hacemos una pausa y volvemos con el quinto. Compartid todos el streaming, invitad a todo el mundo a verlo porque se puede liar una espectacular Vodafone Giants 2, Kif 2, el que gane a las finales en Bilbao y al European Masters. Hasta ahora, adiós. Hola. Somos los que no podemos vivir sin wifi. Los que elegimos las casas por la fibra, no por los metros. Los que nos emocionamos viendo series en cualquier sitio. Somos los que te ayudamos a estar al día. Orange presenta la fibra simétrica de 1 GB con Wi-Fi de última generación. El Wi-Fi inteligente que te acompaña hasta el último rincón de tu casa. Hay una nueva forma de vivir. Vivámosla juntos.